Yo mismo se lo dije a Jorge ayer. Le dije, brother, vive las cosas, disfrútalas. Disfrútalas de buena manera. Además, si ustedes tomaron la decisión de estar juntos, pues lo que es de dos se construye entre dos. Nadie entendió eso, ¿no? ¿Nadie ha entendido eso? No, ni tú. ¿Por qué? Porque yo no estoy buscando una relación con Jorge. Me parece que todo el mundo entendió que sí. Hasta él. Y eso me tiene estresado. ¿Me quieres contar? Sí. Yo tengo que decirte que yo quería verte hoy, pero no... Obviamente con el limitante del gusto y todas esas cosas, sino como parceros, porque me gusta hablar contigo. ¿De verdad? Bueno, estoy estresada. ¿Por todo eso? No. Por lo que pasó con Jorge y porque las cosas no se están dando como yo pensé que se iban a dar. Y ya lo hablé con él, pero creo que no entiende muy bien lo que le quiero decir. Y mi intención no es dañar a nadie. Y se lo dije, por eso prefiero hablarle las cosas claras. Creo que eres muy así, ¿no? Sí. Tu intención no es dañar a las personas. Por eso se lo dije a él. Le dije que mi intención no era dañarlo y no quería que se emocione, o sea, no emocioné, ilusioné de otra forma porque él está corriendo y yo no. Y tú estás caminando. Sí. Y también creo que es parte de la edad que tiene. Está jugando en contra en muchas cosas. Reacciona de una manera que no me gusta. ¿Volátil, impulsivo? Sí. Lo llamé, hablamos por teléfono, le dije... Afortunado. ...lo que estaba pasando y también de que, bueno, que definitivamente yo... Dicen que le des un número y que bla, 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 pero de verdad que de cierta manera sí llega a influir y yo no puedo pretender... Porque él me decía, pero entonces, ¿qué hago para que las cosas mejoren? Y yo le digo, es que yo no puedo quitarte todos los años que te faltan a ti por vivir, ¿me entiendes? Por así decirlo, porque... sus comportamientos y la manera, no sé, cómo él reacciona a ciertas circunstancias son parte de su edad, parte de su crecimiento y lo va a tener que pasar igual porque es parte de la vida. ¿Por qué no estás arriesgada realmente? ¿Por qué no? Porque igual queda cierto miedo. Por eso. ¿Tú sabes qué es lo contrario del amor? ¿El odio? No. Entonces. El miedo. Bueno, tengo miedo a enamorarme. El miedo en general es lo que... Es que yo me enamoro y soy... Retiene muchas cosas. Me ves y no me reconoces. Totalmente. ¿En serio? Sí. ¿Pones caritas y enamoradas? Pues no, okay. Uf. Eres muy entregada. Demasiado. Es que también estás en el punto de tu vida de que no es como una niña que se enamora, sino que es una mujer tomando la posición de estar con otra persona. O sea, estás en el punto de tu vida que si te vas a enamorar es por estar con esa persona. Yo cuando me enamoro me desenfreno, ¿me entiendes? Me enamoro a un 100% a su totalidad y doy todo y espero lo mismo. No me ha pasado, pero lo doy todo. Entonces, eso era cuando estaba sola. ¿Sabes qué eres el que más me ha descifrado hasta el momento? Es que a mí no me interesa descifrarte. Pero, o sea, todo lo que me has dicho es... Pero, baby, a mí no me interesa descifrarte, ¿ves? No digo que te interese, digo ¿sabes? Que lo has hecho hasta el momento. ¿Sabes? Tienes una idea bastante similar a lo que soy. ¿Cuál es la persona con la que más a gusto me siento, incluso sobre los hombres que son parceros o sobre las chicas? Es contigo. Mira tú. Como que me siento a gusto fuera de estos contextos, o sea, como mirándote, solo sonriendo. Queda bien. Vive la hora, disfrútalo. Y creo que una de las grandes virtudes que tienes es tu sonrisa. Gracias. Tienes buena odontóloga como yo. Ay, idiota. Sí, pero Dios bendiga a mi odontóloga. Odontólogo. Ah, odontólogo, bueno, a mí es odontólogo. Bueno, Dios bendiga a tu odontólogo. Doctor Polo. Porque fue la justicia.